Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, repetimos la fórmula del último programa, que no fue un de tú a tú, sino un de tú a vosotros, y además nos dio una entrevista deliciosa. Hoy estoy convencido de que va a ser igual, aunque de otra manera, porque si el otro día teníamos dos artistas del humor, por decirlo así, hoy tenemos dos artistas del balón. Además, dos delanteros, dos jugadores que han vivido grandes cosas en el mundo del fútbol, que lo siguen viviendo ahora de otra manera. ¿Y cuánto valdrían estos dos señores juntos? Juan Eduardo Schneider, bienvenido. Muchas gracias. No sé cuánto. Yo no lo sé cuánto. El señor seguro me valdría Manu muchísimo. Sarabia seguro que lo sabe. Hola, Manu. Muy buenas, muchas gracias. No sé, no merece la pena pensarlo, ¿no? Nosotros yo creo que vivimos nuestro tiempo. Yo en ese sentido me siento afortunado. He conseguido grandes cosas. Es verdad que probablemente en esta nueva época, y si además hubiéramos podido jugar los dos juntos, nos hubiéramos entendido y nos hubiéramos complementado muy bien. ¿Sí? ¿Creéis que sois complementarios? ¿Que erais complementarios? Sí, sí. Yo visto lo que he visto de él, de cómo jugaba él, de que él se tiraba muchísimo más atrás que yo para tratar de enlazar. Y él conducía muy bien, sacaba gente de encima. A mí me hubiese venido bárbaro para poder desmarcarme y que me la diese para empujarla, ¿no? Hubiese sido fundamental. Sí, sí, sí. Me hubiese gustado mucho. Todo eso y más, como decía la canción, ¿no? ¿Cómo se pasa mejor, jugando al fútbol o comentándolo? Creo que sin duda contundentemente lo mismo. Jugando. ¿Y por qué? Hay un sinfín de respuestas, ¿no? O sea, principalmente porque es lo que nos gustó desde siempre, por lo menos a mí, de lo que me apasionó desde que soy persona, desde que tengo uso de razón, siempre he pensado en jugar al fútbol. Me he divertido jugando al fútbol, es lo único que es donde realmente me he sentido feliz, ¿no? Realmente me he sentido feliz jugando a la pelota y he disfrutado tantísimo que no encuentro otra cosa que me pueda llegar a dar tanto como lo que me dio el fútbol. Nací futbolista, soy futbolista, moriré futbolista. Los dos habéis sido bastante precoces, cada uno en su modo. Juan, saliendo de Argentina cuando eras un niño prácticamente, ¿no? Desde Ferro. Sí, yo llegué con 18, o sea, recién cumplidos aquí. Bueno, a ver, en Sudamérica o en mi país es bastante habitual que un chico debute a los 18 años, no tanto tal vez en esa época, pero sí es cierto, claro, que quizá ahora salen más jóvenes, sí, ¿no? Sí, no tanto. Sí, pero debutar en primera división sí que es más normal, ¿no? Aquí en Europa hemos visto casos y hoy podemos verlo, pero con anterioridad era más difícil verlo, ¿no? Entonces por ahí eso llamaba más la atención. A mí me parecía algo normal porque en Argentina se daba la situación de que chicos jóvenes jugasen al fútbol o debutasen en primera. Entonces no, a mí eso no me parecía raro. Sí, es cierto que al llegar a España noté un cambio brutal, ¿no? De donde jugaba yo en un equipo pequeño de Argentina. Llegar al Real Madrid, la repercusión que tenía, ahí sí que noté el impacto y del cambio, lo noté bastante. Claro, porque para un chico de Mar del Plata, que el Madrid, te quiere el Madrid, te vas al Madrid, primero que no tenés la dimensión. O sea, yo particularmente lo tengo que admitir, yo en ese momento no había la televisación que hay ahora, no había la información que hay ahora, y yo realmente no tenía conocimiento realmente de lo que era el Real Madrid, lo que significaba, ¿no? Inclusive me informé bastante de los futbolistas que existían en el plantel para llegar y estar un poco actualizado, pero no tenía conocimiento de todos y mucho menos de la dimensión del Real Madrid. El sueño de Manu era otro. El sueño de Manu era, junto a la Ría, triunfar en su Athletic Club de Bilbao. Y desde niño, yo creo que ya estabas viviendo ese sentimiento del Athletic, ¿no? Sí, lógicamente para cualquier chaval nacido en Vizcaya o en Euskadi, en aquella época el Atleti era lo más de lo más, ¿no? Entonces mis ídolos eran Uriarte, Iribar, Chechu Rojo, y luego pues tuve la grandísima suerte y la fortuna de poder compartir vestuario con Chechu Rojo y con el Chopo, ¿no? Entonces es cumplir un sueño. Ahí es una de las grandes, de las cosas más bonitas que me han ocurrido. Pero bueno, para mí
cada día que tenía la oportunidad de ponerme la camiseta del Atleti era un día de satisfacción, ¿no? Era un día de mirar hacia atrás y mirar a mis amigos, mirar la primera vez que le pegaba una pelota, que tengo yo conocimiento de haber chutado a una pelota en mi pueblo natal, en Gallarta, y luego los años de crío jugando con mi cuadrilla de amigos de Sestao, tantos y tantos chavales que les gustaba el fútbol y que querían ser futbolistas y sobre todo querían jugar en Atleti. O sea, cumplir ese sueño, poder debutar con 19 años en Primera División, jugar 13 años con el Atleti, ser campeón de Liga en dos ocasiones, un año conseguir el doblete con la Copa del Rey y ganar una Supercopa. Y el primer año, además, fue un año brutal, porque fue un año tremendo. Es verdad que yo tenía 19 años y en ese momento en el Atleti había un equipo impresionante. Pues yo era centrocampista, yo era un interior izquierda, por eso antes, cuando hablábamos de compenetrarnos, o sea, era muy fácil que nos hubiéramos compenetrado, porque yo en realidad, en un momento determinado de mi carrera, empecé a ser un 9 falso. Yo siempre había sido un interior izquierda, muy llegador, que hacía muchos goles, y una vez a Coldo Aguirre se le ocurrió ponerme de delantero centro jugando en Atocha, y bueno, luego ya eso tuvo continuidad. Eso no se inventa ahora se está hablando mucho del falso 9, ¿no? No, pues yo era un 9 falso total y absolutamente, porque yo bajaba mucho a recibir, caía a los lados, y era Dani desde la derecha el que cerraba más su posición y jugaba mucho en esa posición de 9. Por eso te digo que ese primer año, además, estaban Villar, Irureta y Churroca jugando en medio campo. Estaba Chechu Rojo jugando de extremo izquierda. O sea, en fin, quedamos subcampeones de la UEFA, que nos la ganó la Juve por el gol que nos hicieron en San Mamés, que ganamos 2-1 y habíamos perdido en Turín 1-0. En fin, fui subcampeón de Copa. O sea, ya entré en el Atleti en un año estelar, y luego pues tuve la suerte de ser campeón de Liga, que desgraciadamente desde entonces no hemos vuelto a conseguir nada más. Bueno, es que sobre eso hay varias cosas que me interesan. Por ejemplo, ¿eso se repetirá alguna vez o ya estamos en un tiempo donde es casi debe olvidarse la gente del Atleti de que ya no se puede competir de esa manera? Muy difícil, muy difícil. Tal y como ha evolucionado el fútbol, la filosofía del Atleti cada vez va a encontrar más dificultades para conseguir títulos. Va a encontrar más facilidades para que el sentimiento sea todavía más fuerte, ¿no? Y que tenga muchísimo más valor todo lo que el Atleti haga. Que el Atleti haya llegado en estos últimos años a jugar varias finales de Copa del Rey y jugar una final de la UEFA, vamos, eso tiene un mérito descomunal. O sea, un equipo con la filosofía del Atleti, eso no. Yo creo que por eso históricamente el Atleti durante muchísimos años ha sido o fue el segundo equipo de cualquier aficionado al fútbol, si no el primero, obviamente, ¿no? Luego, por diferentes motivos, se perdió, pero yo creo que el Atleti vuelve a recuperar eso, ¿no? Ese sentimiento, esa filosofía, esa manera de ser, que no es que sea ni mejor ni peor, es simplemente especial, es diferente. El Atleti es un sentimiento. Estamos con dos jugadores que han vivido la gloria en el fútbol en distintas facetas y me gustaría que me dierais detalles sobre eso. Es evidente que a Juan el Zaragoza es lo que le ha marcado, aunque ha jugado en grandísimos equipos, pero la etapa del Zaragoza idílica culmina en aquella final de la Recopa frente al Arsenal. ¿Te la has visto muchas veces después, Juan? No, el partido entero sí. No lo vi nunca. Nunca. Nunca vi el partido, nunca volví a ver el partido, no, o sea, nunca vi el partido entero. Fragmentos del partido, cumplimos 20 años del logro hace muy poquito. Y hicieron un programa en Canal Plus, se hicieron muchos eventos para esa fecha y ahí vimos situaciones, o vi yo personalmente situaciones del partido que no había visto nunca. O sea que estuve muchísimos años sin ver el partido. El gol, mi gol lo vi, el gol de Nachín, por supuesto.
alguna jugada puntual sí que la había visto, pero el partido entero y situaciones del partido que he visto ahora hace poco y que me llamaron la atención, no las había visto nunca más. ¿Qué se siente un día así? ¿Qué sé yo? Yo creo que es el sueño de cualquier futbolista, ¿no? El sueño de cualquier chico que quiere jugar al fútbol, de lograr objetivo, ¿no? El primer objetivo es tratar de serlo, mantenerse en el fútbol, ser futbolista realmente, mantenerse en primera división. Y después, si ganas algún título, creo que es lo máximo, ¿no? Y aparte, ese título tenía muchas cosas, no solamente el logro deportivo, sino que era un logro de un grupo de gente humana, de un grupo humano espectacular, de unos amigos que extrañamente en el fútbol se pueden dar, que seamos tan amigos y que haya tan buena relación. Entonces significaba mucho el título, ¿no? Creo que nos merecíamos ganar y no podíamos no ganarlo. ¿Alguna vez le has dicho a Najim, oye, ¿por qué se te ocurre hacer ese gol? Muchas. Cuando ya había marcado un golazo y ahora... Muchas, porque me estropeó la tapa del periódico, la foto, ¿eh? Me estropeó la foto. Pero bendita sea la hora que se le ocurrió. Mereció la pena. Bendita sea la hora que se le ocurrió patear desde donde pateó y que nos haya dado el título que nos dio, ¿no? Porque fue extraordinario. O sea, fue el colofón perfecto para un equipo... Para mí, de ensueño. Bueno, ese gol fue una cosa de locos, ¿no? Yo no sé si en alguna final europea se ha visto un gol de ese estilo, ¿no? Intento pensar en... Has visto golazos, pero esto es algo más que un golazo. Desde la distancia, desde la distancia que lo metió Najim, no lo creo. Yo no creo recordarlo. Yo creo que ese gol, el mérito empieza por concebir hacer la locura eso. De él, primero que pensar, se te ocurra eso, ¿no? Pensar hacer eso, o sea, ya eso ya es algo muy excepcional. Ah. Y luego encima ejecutarlo bien ya, porque no el gol, sí. El gol es posiblemente el gol soñado para Najim. Manu, la gabarra. ¿Qué tiene la gabarra cuando uno está en ella? Pues es difícil de describir. Son muchas sensaciones las que se juntan, ¿no? Cuando nosotros nos proclamamos campeones por primera vez en la temporada 82-83, en el último partido de Liga en Las Palmas, obviamente nosotros llegábamos a ese partido con, yo iba a decir, con pocas posibilidades. En aquel momento casi nadie nos daba opciones a nosotros de ser campeones, porque el Madrid jugaba en Valencia y le servía el empate. Yo siempre digo que esa fue la primera vez en la que el Madrid falló dependiendo de sí mismo. Pero a su vez nosotros teníamos que jugar en Las Palmas y ganar lo que podía suponer el descenso de Las Palmas, como así fue. Con lo cual era una carambola difícil de que se pudiera dar. Pero se dio. Afortunadamente se dio. Y cuando nosotros estábamos en la caseta y estábamos de celebración, te puedes imaginar, Juan, lo que era caseta, gritos, cánticos, vamos, una auténtica locura, sale la voz de Piru Gainza, del maestro Piru Gainza, la voz de la experiencia, y nos dice: chavales, no sabéis lo que habéis hecho. Y entonces, cuando yo le oigo a Piru que nos dice esa frase, yo lo primero que pienso, dice: ¿cómo que no voy a saber? Acabamos de ser campeones de Liga. Vamos, esto es una... Pues, efectivamente, aquella frase a mí se me quedó metida en la cabeza, ¿no? Y al día siguiente, mejor dicho, al de dos días, porque hubo que darle tiempo a que prepararan la gabarra, que no estaba preparada, entonces hubo que darle tiempo, y eso, nosotros nos habíamos proclamado campeones el domingo, y el martes llegó el momento del paseo por la gabarra. Nosotros nos subimos en la gabarra y empezamos a surcar la ría. Y cuando empezamos a surcar la ría y vemos que ambos márgenes de la ría estaban abarrotados de gente, que en el puente colgante de Portugalete la gente estaba subida en el puente, que en los tejados la gente estaba en los tejados, que mirabas a lo lejos y en las colinas de las montañas estaba la gente subida. Estoy hablando, y se me está poniendo la carne de gallina, recordando aquellas imágenes. Entonces fue cuando yo me di cuenta lo que quería decir Piru Gainza. Verdaderamente, nosotros no éramos conscientes de lo que habíamos hecho. Habíamos movilizado a toda una afición, que eran cientos de miles de personas.
los niños les habían dado clase, les habían dado libre en el colegio. Pasábamos por Altos Hornos y los trabajadores con los buzos puestos colgados de las grúas, gritando Atleti, Atleti, Atleti. En ese momento la sensación que yo tuve no fue de sentirme protagonista. La sensación que tuve fue de placer, de decir, el Atleti ha conseguido algo especial. Y yo me sentía un aficionado más del Atleti que estaba disfrutando y viviendo una situación increíble. Voy a sonar un poco antiguo, pero ¿no os da pena que esto cada vez sea más difícil? Es decir, que esté todo tan polarizado en Real Madrid-Barcelona, que otros equipos, que aquel Zaragoza, que también peleaba con el Real Madrid arriba y no ganó una liga, pero estuvo cerca. Es decir, que equipos pudieran vivir esto y que cada vez es más difícil. Que no, Manu ha tenido la oportunidad de estar cerca de ganar una Europa League y han estado cerca de ganar Copa del Rey otra vez y han estado ahí, han peleado finales. En Zaragoza está en una situación bastante peor, ¿no? Entonces sí, claro, a mí en este caso me gustaría que el Zaragoza estuviese en otra situación. Ojalá vuelva a estar en los primeros planos del fútbol, porque realmente el Zaragoza, sin haber ganado el título, siempre era un equipo que jugar ahí no era fácil. O sea, ir a jugar contra el Zaragoza en la época mía era complicado, pero siempre históricamente fue un lugar donde no era fácil, no era un lugar que te daban los puntos, ¿no? Había que ganárselo los puntos. Bueno, ojalá que el Zaragoza vuelva a estar donde tiene que estar. Con respecto a lo que él comentaba, y no me quiero olvidar, con respecto a lo que se vivió y a lo que decía, no saben lo que han hecho con lo que han logrado. Nosotros, yo te dije recién, nosotros cumplimos 20 años del logro de la Recopa. Y estuvimos una semana entera de festejos y de atención a los medios y de juntarnos nuevamente en Zaragoza casi todos. Y nosotros, hablando entre nosotros, nos decíamos, hoy realmente nos damos cuenta, después del tiempo, después del paso del tiempo, lo que significó eso, porque después de 20 años estar aquí y que toda esta gente que había nos reconozca aquel logro, pues hicimos algo importante, ¿no? Entonces ahora es como, yo realmente le doy más valor ahora, erróneamente, porque tendría que haber disfrutado más en aquel momento, ¿no? Sí, no eres... Pero por ahí la juventud, por ahí no sé, ¿no? Pero hoy le doy mucho más valor que en aquel momento. Pero al final el paso del tiempo creo que le acaba dando valor a las cosas. No, pero sí comentabas, sí es triste que ahora no esté más abierto, claro, ¿no? Bueno, el Atlético de Madrid ha conseguido quitarles una liga al Madrid o al Barça, pero eso ha sido un caso excepcional, de un mérito increíble. Pero tal y como está en estos momentos montado el mundo del fútbol, en todos los sentidos, la economía marca muchísimas diferencias. Se ve que a corto o medio plazo la liga va a ser para el Madrid o el Barça y a eso tenemos que acostumbrarnos. Y cometer algún error, ¿no? Que los dos se equivoquen mucho. Sí, pero tiene que coincidir que salga un equipo como el Atlético de Madrid, que le salga prácticamente todo redondo, que tenga una plantilla también tremenda, que compita como compitió el Atlético de Madrid y que el Madrid y el Barça pasen por un momento medianamente delicado, ¿no? Pero aún así, hoy por complicado. Hoy es difícil, y para nosotros, para el Atleti, pues todavía más. Estoy con dos futbolistas exitosos, pero dos futbolistas también de carácter, que probablemente por eso han llegado al éxito. Entonces os tengo que preguntar, Juan, por tu carácter que te ha hecho perder alguna final de Copa del Rey. Dos finales de Copa del Rey. Dos. Ese carácter de Juan Eduardo Schneider, ¿crees que fue la raíz o la razón principal de tu éxito? O con el paso del tiempo tendría que haber moderado un poco eso. No. A ver, los errores aprendes y son errores, por eso se llaman errores. O sea, no puedes estar contento de los errores que has cometido. A mí me hubiese gustado jugar las dos finales que me perdí. O sea, hubiese pagado y hoy hubiese recontrapagado por haber estado en esas dos finales que me perdí. Entonces, no puedo estar contento de los errores que cometí y tampoco lo puedo borrar, porque era mi vida, era mi historia, era mi forma de competir, mi forma de jugar, y cometía esos errores.
me hubiese gustado poder manejarlo de otra manera o haber modificado algunos aspectos de mi carácter, porque realmente mi carácter en sí, a mí me gusta, yo a mí me gusta como soy, no lo puedo evitar, pero sí es cierto que hay detalles de mi carácter, como esas reacciones que yo tenía, que me hubiese gustado poder manejarla o poder modificarla, pero sí es cierto que a mí me costaba mucho, porque yo en cuanto pensaba mucho en cuidarme en esos factores, es como que descuidaba la otra parte, ¿no? Como que no estaba tan metido en el juego. Entonces yo tenía que estar muy metido en el juego para poder destacar o para poder hacer algo de lo que a mí me salía. Y en cuanto yo estaba demasiado concentrado en no protestar o en evitar algún enfrentamiento, es como que perdía... dejaba de ser tú. Exactamente, dejaba de ser auténtico y ahí no sé, yo necesitaba de eso. Entonces, ahí era una línea muy fina, ¿no? Como para... Y a mí me costaba manejarla, sí. Y a Manu le tengo que preguntar, a los que no lo vivimos, ¿hasta qué punto fue realidad, hasta qué punto fue leyenda esos problemas con Clemente, esa relación con Javier Clemente? Mira, es una etapa de mi vida de la que en todos estos años no he hablado. No voy a hacer una excepción hoy, porque mi forma de ser y mi cariño por el Atleti me hace procurar que sea una etapa más bien olvidada, porque a mí profesionalmente me hizo muchísimo daño, me impidió ir a un Mundial y al Atleti también le hizo mucho daño. Algún día, quizás no muy lejano, de no mi versión de los hechos, sino simplemente aclararé determinadas circunstancias que no están aclaradas, pero ahora no es el momento. Estaremos pendientes para ese momento, que llegará, ha dicho que llegará pronto Manu, pues nosotros vamos a estar ahí cerca. Ahora sois comentaristas, ahora vivís el fútbol, bueno, voy a decir desde fuera, tampoco es desde fuera, es desde dentro, de otra manera, ¿no? ¿Cómo lo vivís? ¿Entendéis un poco ahora mejor la labor del periodista y creéis que el periodista se entiende mejor también a vosotros? No sé, ¿cómo lo veis? Él hace mucho más tiempo que yo que está trabajando en esto. Yo hace relativamente poco que estoy metido en este ambiente. Yo lo que digo constantemente es que desde que estoy colaborando, desde que estoy metido en este ambiente, no es que entienda más a los periodistas, sino que creo que hubiese tenido otro tipo de relación, ¿no? Conociendo un poco más lo que hoy conozco. Pero inclusive me hubiese ayudado a tener mejor relación con los periodistas, porque yo nunca tuve una relación muy brillante con los periodistas, siempre fui muy, muy parco a dar entrevistas, siempre fui muy parco a tener relación con los periodistas, ¿no? Y tal vez estando ahora de este lado, comprendo algunas cosas. También es cierto que teniendo la relación que tengo hoy, si en aquel momento hubiese tenido relación con los periodistas, algunos periodistas también hubiesen pensado de otra manera o hubiesen hablado otras cosas, conociéndome más personalmente, ¿no? Cosa que no ocurría, porque antes era jugador, periodista y punto, ¿no? Ni el periodista daba pie, ni yo tampoco daba pie a que me conozcan más para salir de la persona, del futbolista, ¿no? Yo hoy estoy mucho más abierto a hablar con la gente, lógicamente me conocen más y seguramente periodistas que en aquel momento eran relaciones tensas conmigo, de conocerme como me conocen hoy, hubiesen actuado de otra manera y viceversa, ¿no? Yo también con los periodistas. Bueno, en mi caso, mi convivencia con la prensa, con los medios de comunicación, siempre fue, como profesional, siempre fue de normalidad, ¿no? Además, en la época mía tampoco había tantos medios y tampoco había tanto seguimiento, ¿no? Y luego, en la convivencia diaria en el Atleti, pues no había un despliegue de medios tan importante como para
que tener que estar continuamente pendiente de lo que podían escribir o decir, ¿no? Y lo mismo pasaba un poco con la selección. Cuando ibas a la selección también tenías una relación bastante cercana con los medios, ¿no? Y yo en ese sentido mi relación con los medios siempre ha sido buena. Siempre ha habido, obviamente, con tantos años de profesional, siempre ha habido momentos puntuales en los que te has dado cuenta. A mí me pasó un caso con un periodista que llevaba una temporada como olvidándose de mí, ¿no? Cuando yo jugaba bien era como si no hubiera jugado, y cuando no jugaba y cuando jugaba regular me daba palo, ¿no? Y resulta que ese periodista me pide un día que hacerme una entrevista, y yo le digo que por supuesto que sí, y estuve hablando con él pues bastante tiempo. Yo siempre mostrándome con naturalidad, con normalidad, contestando a sus preguntas de forma afable y demás. Y cuando terminó la entrevista, me dijo sorprendido, dice: "Yo no pensaba que eras así". O a mí me ha pasado mucho eso. Y le digo: "Yo soy así, yo soy una persona normal, que hablo con normalidad y con naturalidad. Tú me preguntas, yo te contesto, te digo lo que pienso. Soy una persona educada y respetuosa, soy así". Bueno, pues curiosamente, a raíz de eso, ese periodista... ya jugaba mejor. Sí, parece que cuando yo driblaba dos, parecía que driblaba cuatro. Eras Pelé, sí. Ya. Bueno, pues siempre hay, ¿quién no tiene alguna pequeño rencilla? Pero yo, en general, mi relación con los medios de comunicación ha sido siempre buena. Ahora, lo que puedo decir es que... yo, con los compañeros que trabajo, llevo ya muchos años en Movistar Plus ahora, lo que antes era Canal Plus, sobre todo gente muy profesional, gente enamorada del fútbol, gente muy dispuesta a aprender, y la verdad es que gente de la que estoy muy, muy orgulloso de compartir. Yo tengo compañeros muy buenos en la tele donde estoy trabajando ahora, algunos no tanto, pero tengo una mezcla ahí de buena gente. Me quedo con muchas preguntas por hacer, pero yo he tenido la suerte, desgraciadamente los espectadores no la tienen, de que hemos tenido una comida previa donde yo ya he saciado todas mis curiosidades. Entonces, lo que he podido mostrarles es esto. Siento que el programa no tenga más tiempo. Muchas gracias, Juan Eduardo Schneider. Nos vamos a ver pronto, quizá mañana. Exactamente. Muchísimas gracias por todo. Y Manu, un gran placer también, por supuesto. Igualmente. Dos comentaristas de los que aportan mucho, de los que enriquecen el juego y han enriquecido nuestro programa. A ustedes, la próxima semana les cuento más. Gracias.